Sergio Martínez Castuera, comandante de la 11ª Zona Militar, destacó la puesta en marcha del programa de canje de armas en Zacatecas, para con ello lograr que la ciudadanía evite formar parte de las estadísticas que señalan algunos fallecimientos a causa de accidentes provocados por armas de fuego presentes en los hogares mexicanos. El año pasado se lograron canjear alrededor de 350 armas. Este año queremos rebasar ese límite, en lo que resta del año, rebasar esa meta. Y mientras más armas tengamos nosotros para destruir, yo creo que mayor seguridad habrá en las casas de los zacatecanos. Este programa de canje de armas, cuando las personas vayan a dejar el arma, hay un estímulo que por parte de del gobierno estatal y municipales, a cambio de la entrega de un arma, van a dar un estímulo económico. Y la ventaja de este programa de canje de armas es que aquella persona que vaya a dejar el arma, vaya a entregar un arma, no se va a ver la procedencia, no se va a investigar. Es un programa social para precisamente, como les comentaba, reducir las armas en las casas, ¿no? Tener un arma en una casa es peligroso. Ha habido lamentables accidentes, les comentaré, en un lugar de la República Mexicana donde dos niños están jugando con un arma. Uno de ellos, de 6, 7 años, uno de ellos le dispara al otro jugando y desgraciadamente muere el niño de 6 años. Entonces, tener un arma en una casa no es seguridad para la casa, es un peligro para los que vienen en la casa. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.